Malone 22, vamos al Valle del Cauca. La policía de Cali frustró un robo en un establecimiento de comidas rápidas. Durante la acción se presentó una balacera que dejó dos personas heridas, entre ellas un menor de edad. Carlos Gutiérrez con más detalles de esa información. Muy buenas tardes, claro que sí. Mire, en medio de esta balacera que se presentó en el barrio Chapinero, esto en el oriente de la capital del Valle del Cauca, resultaron heridos dos personas, uno de los delincuentes, el otro también fue capturado, es lo que dicen las autoridades. Un menor de 2 años de edad que se encontraba pasando por el lugar también resultó herido. En estos momentos se encuentra en un centro asistencial y lo que dicen los médicos es que se encuentra estable. Los dos sujetos, los dos presuntos ladrones, fueron capturados por las autoridades. Fue en un negocio de comidas rápidas del barrio Chapinero, oriente de Cali, hasta donde llegaron varios hombres armados. Uno de ellos intimidó a un empleado e intentó hurtarle el teléfono celular y otras pertenencias. Cada uno en una moto y una me amedranta con una arma de fuego. Una patrulla de la policía que se encontraba en la zona reaccionó. Los delincuentes intentaron escapar. Dispararon contra los uniformados. Uno de ellos trató de refugiarse en una papelería. Pero cuadras más adelante fueron detenidos. Todo quedó registrado en una cámara de seguridad. Logran capturar a las dos personas en un intercambio de disparos que se presenta ahí. Tenemos una persona lesionada de los delincuentes y una persona capturada. Se le encontró la moto y el arma. En Cali se han presentado varios casos donde delincuentes roban a los clientes y empleados de restaurantes de la ciudad. Después escapan en moto. Hay críticas porque esta modalidad va en aumento. Estamos sintiendo que estamos perdiendo la batalla contra el delito y contra la delincuencia. Las autoridades anunciaron que se intensificarán algunas medidas. Al quien cumpla la medida de restricción del parrillero, hombre. Porque hemos encontrado que esta medida no viene siendo tan efectiva, porque solamente tiene una sanción de tránsito, que es un comparendo. En el más reciente hecho, un menor de edad resultó herido y permanece hospitalizado. El propio comandante de la Policía Metropolitana de Cali le propuso al alcalde de la ciudad incluir a los policías de carreteras para acompañar la labor que cumplen los agentes de tránsito. De esta manera se cumplen con dos funciones. La primera, regular la movilidad en Cali. Y la segunda, brindarle mayor seguridad a los caleños. En el centro de la capital vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.